El azar es caprichoso, me dijiste una vez, como si solo nos uniera el accidente de que aparecieras por mi casa cuando acababa de nacer. ¿Te falta contarme unas cuantas cositas, sí? Porque ya nunca más, ni una sola vez, me volviste a sacar el ojo. Tiene que pasar un buen rato. Dime que no puede ser solo eso, el azar. Muchacha, hay gente. ¿Quién es esa? Tu hija. ¿Y qué hace mi mamá contigo? O sea, te limpia, te cocina, te arregla tu habitación. No. Ya hace mucho que ella no me limpia mi habitación. Chicote. Pero ella me habla mucho de ti. ¿Quiere venir a la fiesta? Así mismo te va más, yo el día de la fiesta. En la que más bailaba, en la que más chelchaba. Pero no quiero que piense que nosotros somos asquerosos. Nosotros no somos así. Vamos. Son en esa casa. ¡Yari! Por lo menos respeto a ella, que dedicó su vida a atender a ustedes, coño, a limpiar su culo. ¿Qué le tengo que decir a Yarisa? ¿Tú quieres cavar tu propia tumba o algo así? Te estoy llamando para saber cómo amaneció la muchacha. ¿Cómo que qué muchacha? Mayuri. Quiero que sepas que cuando esto acabe, podrás volver a casa y te estaremos esperando.